Dylan, ¿seguro que sabes a dónde vamos? Por supuesto, Jessie. Conozco el río como la palma de mi mano. No sé, Dylan. Hay algo que no me gusta. Deja de preocuparte. Ya te dije que... ¡Shh! Escucha. ¿Oíste eso? Sí. Parece que viene de aquel banco de niebla. Dylan, eso no es niebla. Sí lo es. ¿Qué más puede ser? ¡Rema a la orilla! ¡Ahora! ¡El bote no obedece! ¡Nos atrapó alguna fuerte corriente! ¡Abre bien los ojos para que veas que esto no es una fuerte corriente! ¿Entonces qué es? ¡Una cascada! ¡Ah! ¡Jessie! ¡Jessie! ¡Dylan! ¡Aquí estoy, Jessie! ¡Tengo la canoa! Ya te oí, Dylan. Vamos a detener la aventura ahora. Muy bien, Eugenio. Apágala. De inmediato, señor Whittaker. Qué extraño. ¿Qué sucede, Eugenio? Parece que la estación de la imaginación no obedece al comando de terminar. Eugenio, corre al pasillo y baja el interruptor de la caja de fusibles. Excelente idea. Ah, y Eugenio, no la reconectes hasta que te lo indique. Esperaré su indicación. Dylan, Jessie, ¿están bien los dos? Estamos bien. ¿Lo intentamos de nuevo? No, será mejor que bajen. Parece que el problema es más serio de lo que creí. Y por seguridad, será mejor que bajen antes de volverla a encender. ¿Dijo que la volviera a encender? No, Eugenio, lo lamento. Yo te avisaré cuándo. ¿Está muy mal? No sé qué tanto. No creo que el problema esté en el programa. Debe estar en alguna parte del hardware. ¡Oh, cielos! Casi olvido mi mochila. Enseguida vuelvo. Entonces nos vamos. Regresaremos después a ver si ya la reparó. Ah, está bien. Oh, entonces ahí va. ¡Eugenio! ¡Aún no! ¡Dylan! Aventuras en Odisea. Alguien que cuide de mí. Señor. Señor. ¿Se encuentra bien? Sí. Sí, eso creo. ¿Y tú quién eres? Pues yo soy Jimmy. Jimmy Barnes, su navegante, señor. El teniente me envía. Lo necesita en la cabina de inmediato. Espere, déjeme ayudarlo, capitán. ¿Capitán? ¿La cabina? Eso estuvo muy cerca, capitán. Parece que los nazis tratan de convertirnos en queso suizo. ¿Nazis? Vamos, hay que ir a la estación. ¿Estación? ¿Estación? ¿Ah? ¡Eso es esto!
¡Estoy en la estación de la imaginación! ¿La qué? Olvídalo. No tienes que entender. Yo me entiendo. ¡Es un alivio! Si usted lo dice, señor. Parece una fortaleza voladora de la Segunda Guerra Mundial. ¡Grandioso! Capitán, qué bueno que llegó. ¿Cuál es la situación, teniente? Nagel, señor. Los nazis nos están lanzando ráfagas antiaéreas. Es cuestión de tiempo antes de que... ¡Nos dieron! Cálmese, soldado. Pero, señor, hicieron un agujero donde podría caber un camión entero. ¿Qué le pasa? Que no responde, no responde. Parece que algo... Tal vez un fragmento de granada se albergó en la cola. ¡Estamos descendiendo! No, no caeremos. Saldremos adelante. Capitán, tome el timón. Es que yo... Capitán Taylor, por favor, no puedo hacerlo solo. Necesito su ayuda. Está bien. Ya lo tengo. Muy bien. Eso, arriba. Casi lo logramos. ¡Sube! ¡Ahora, capitán! ¡Haga su mayor esfuerzo! ¡Eso es! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho, Nigel! ¿Señor? Olvídalo. ¡Eso estuvo increíble! Sí, ya lo creo. Gracias, teniente. Tuve suerte en tenerlo de copiloto. Bueno, para eso estoy aquí. Pero necesitaremos algo más que suerte si queremos salir del sector Grimstad. ¿Grimstad? No tiene que fingir que no sabe quién nos ataca. Nos pusieron al tanto en la base. Es el asesino más productivo del Tercer Reich. La esperanza de vida de un bombardero que entra a su territorio es como de 20 segundos. Y sabemos lo que Grimstad siente por usted. Por eso es que nos ofrecimos. ¿Lo que siente? Para él esta guerra es personal. Él ve tan solo a un enemigo, a usted. Sí, vaya, yo siento lo mismo por Grimstad. Capitán, no sé cómo, pero tenemos comunicación terrestre. El micrófono, teniente. Sí, señor. Taylor, Capitán Taylor. Es Grimstad. Deme el micrófono. Habla Taylor Grimstad. Felicidades, Herr Capitán. Una impresionante exhibición de habilidad como piloto, debo confesarlo. Para nada, Grimstad. Pero sus artilleros ya tuvieron suficiente práctica de tiro al blanco. No diga tonterías. Esta batalla todavía no termina. En este momento los tengo a mi alcance. Puedo desaparecerlos del cielo en el momento que así lo decida. Y ambos lo sabemos. No alarde, Grimstad. ¿Eso cree? ¡Fergie! A la orden, comandante. ¡Fuego! ¡Ay! ¡Nos dieron una vez más! Sí, voló la punta del ala de estribor. El motor 4 está perdiendo presión. ¿Podrá volar? Eso creo, pero no podremos resistir otro ataque. Muy bien, Grimstad. ¡Ya tiene mi atención! ¿Ahora qué quiere? La timidez no le queda, Taylor. Sabe que la ventaja es mía. Deme lo que quiero o voy a destruir su avión. ¿Y qué es lo que quiere, Grimstad? Pues eso es muy simple. Todo lo que quiero es a usted. Entréguese ahora y le garantizo la seguridad de su tripulación. No lo haga, capitán. Tengo su palabra. Por supuesto. Muy bien, trato hecho. Cambio y fuera. Deme un paracaídas. No puede creer en su palabra, señor. Por favor, no lo haga. Es a mí a quien quiere. Usted mismo lo dijo. Cuando me haya ido, ustedes estarán a salvo. Él no respetará su vida.
y no respetará la suya si me quedo. Además, quiero ver qué sigue. ¿Qué? ¡Olvídelo! ¡A un lado! ¡Abriré la puerta! ¡Capitán, por favor, no lo haga! ¡No discutan! ¡Usted cumple con su deber, teniente! ¡Dylan, espere! ¡Hay algo que tengo que decirle! ¡Jerónimo! ¡Dylan! ¡Señor Whittaker! ¡Esta aventura es increíble! ¡Dylan, contéstame! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿A dónde, señor Whittaker? ¡Oh! Esta ropa. Vaya, siempre tan elegante, 014. ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? Agente 014, vámonos, hay que salir de aquí. Tu auto está del otro lado de este montón de nieve. ¡Rápido! ¿Mi auto? Oh, está bien. ¿Qué frío hace aquí? ¿Tiene calefacción? Oh, eso me gusta. ¿Sabes? Tu rostro me parece familiar. Pues claro, peleamos juntos en la Segunda Guerra Mundial. Es 1968, ha pasado mucho tiempo. Ahora estoy en la división de seguridad de la agencia. Mi trabajo es salvarte a ti y al microfilm que traes de esos asesinos de Grimkov. Recuerdo, eres el teniente Nagel. ¡Caracoles! Soy espía en el 68 y tú eres como mi guardaespaldas. Algo parecido. Eres muy importante para la agencia central. No olvides el microfilm. Por supuesto, Dylan. Hay algo más que debo decirte. ¿Grinko? Sí, es él y sus hombres. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Grandioso! ¡Ahora otro adelante! ¡Oh! ¿Qué pasa? No te agradará. ¿Qué es eso? Una alternativa que idearon en el laboratorio. ¡Sujétate! ¡Funcionado, Nagel! ¡Parece que desistieron de perseguirnos! Yo no celebraría todavía. ¡Mira! Bloquearon el camino. ¡No importa! ¡Hay que saltarlos! No funcionaría. La opción rana funciona solo una vez. Tendremos que embestirlos. ¿Embestirlos? ¿Estás loco? No hagas preguntas, Dylan. ¡Solo hazlo! ¡No lo haré! ¡No voy a... Oh, no. ¡Nagel! ¡Vamos! ¡No puedo controlarlo! ¿Estás bien? Sí, eso creo. Dijiste que los embistiera. Agente Tay. Agente Taylor,
¡Qué gusto que por fin haya podido asistir a nuestra fiesta! Oye, es el sujeto nazi, el Grimm, o como se llame. Sí, ahora se hace llamar Grimkov, pero su desesperación por atraparte es la misma. Temo que no tienen para dónde correr. ¡Ríndete ahora, Taylor! Y tal vez deje vivir a tu amigo. ¡Cielos! ¿Qué hice para que se enojara conmigo? ¡Deprisa! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Yo te seguiré! Esto no me gusta. Nos tienen rodeados. ¡Vámonos! ¡Caballeros! Están acabando con mi paciencia. Si no se rinden de inmediato, me veré obligado a hacerles un poco menos agradable la visita. Voy a contar hasta tres. ¡Uno! Date prisa, no tenemos tiempo. ¿Qué? ¿Por ahí? ¡Dos! ¿Prefieres volar en mil pedazos? ¡Hazlo! ¡Tres! ¡Fuego! ¿Sabes? Creo que ya me está cansando esta aventura. Bien, ¿qué soy esta vez? ¿Doy mantenimiento al drenaje? ¡Nigel! 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 ¿Dónde estás? Bien, señor Whittaker. Ya tuve suficiente. ¡Ya sáqueme de aquí! ¡Señor Whittaker! ¡Señor Whittaker! ¿Qué es esto? Computadora, acciona el mecanismo factor 1. Mecanismo accionado. ¿Una nave espacial? Yo preferiría llamarlo crucero espacial, señor. ¡Nigel! Bienvenido, almirante. Empezaremos la última parte del viaje. Pero ajuste su cinturón. Los sensores indican un enemigo cerca. Ahora soy almirante, ¿eh? ¿Cómo se llama mi enemigo esta vez? ¿Grimulón? No, solo Grimm. Y después de las últimas dos derrotas, lo detesta más que nunca. Muy bien, se acabó. ¿Me escuchó, señor Whittaker? ¡Ya fue suficiente! Almirante. Escuche, una me gustó, pero es la tercera aventura al hilo con los mismos personajes. Almirante, por favor. ¿Quiere callarse? ¡Vamos, señor Whittaker! ¡Ya quiero salir de aquí! ¡Señor Whittaker! No puede sacarlo, Dylan. ¿Qué? No es la estación de la imaginación. El señor Whittaker no puede sacarlo. Pero... Los viajes que ha hecho son de su propia imaginación. Pero la batalla es muy, muy real. ¿Qué batalla? ¿Por qué estoy peleando? ¿Quién es usted? Alerta roja, alerta roja. Nos ataca el enemigo. ¿Dónde? Yo no veo nada. Mira, una nave disfrazada. Ahí está. Recibo comunicación de la nave enemiga. Abre el holograma para recibir. Almirante Taylor, así que volvemos a vernos. Debo admitir que hasta ahora he disfrutado de nuestro juego. Es una pena que tenga que darle este fin en una forma tan drástica. Aún no termina esta batalla, Grimm. ¡No interfieras! El chico es mío. Ten cuidado. Yo también tengo recursos propios. Tu nave está inutilizada. Mi siguiente ataque esta vez será cerca y no fallaré. Y cuando haya destruido esta ilusión final, nada evitará que tenga al chico. Los niveles de energía están al 15% y bajan. ¡No! Sí. Me parece que el término indicado es... ¡Jaque mate! ¡Canal fuera! ¡Nigel! ¿Qué vamos a hacer? Computadora, estime el curso de ataque del enemigo desde su posición actual. Computado, la nave enemiga pasará dentro de 100 metros luz lanzando un tiro directo. ¿Hay suficiente energía para disparar a alguna arma? Negativo. El nivel actual de energía está abajo del 3%. Si concentramos todos los propulsores auxiliares, ¿cuánto podremos resistir el ataque? Aproximadamente 2 segundos. Es suficiente. Corta la energía innecesaria y espera una última descarga.
¿Qué está haciendo? Creerá que estamos indefensos. Nagel, estamos indefensos. Cuando se acerque a destruirnos, encenderemos lo que quede en los propulsores auxiliares y lo embestiremos. Pero eso es un suicidio. No del todo. Computadora, abre la puerta de escape y prepara un lanzamiento. En espera. ¿Una nave de escape? ¡Nagel, eso es brillante! No queda mucho tiempo, almirante. Entre a la nave y abroche el cinturón. Computadora, prepara los torpedos a corto alcance. Planeo estar muy cerca en este ataque. Nave enemiga se aproxima con dirección 500. ¡Rápido, Nagel, entre! Propulsores auxiliares en espera. En espera. ¡Vamos, Nagel! Armen torpedo y apunten al blanco. Torpedo listo para disparar en 20 segundos. Acércate, acércate. ¡Nagel, ya está muy cerca! ¡Entre! Tan solo un poco más. ¡Nagel, es una orden! ¡Ahora! ¡Libera la nave de escape! Iniciando liberación de nave de escape. ¡Nagel, no! ¡Ah, sí! 7, 6. No será hoy, Grimm. ¡No! ¡Nagel! ¡Oh, Nagel! Oh, estoy tan cansado. ¿Qué? ¿No tienes fe? Pero... si yo... ¿qué fue lo que pasó? Eso no es importante ahora, Dylan. Debes ir a casa. Pero la nave... yo vi que... ¿Te encuentras bien? Sí, es solo que... de repente me dio jaqueca. Aunque no lo creas, es una buena señal. Nagel, tal vez ya deba irme a casa. No me siento muy bien. Sí, te entiendo. Pero hay una cosa que tienes que hacer primero. ¿Qué? Recordar. Quiero que te recuestes y trates de recordar, antes de que estuvieras en el B-17, ¿qué es lo último que recuerdas del club de Huit? Es que... no recuerdo nada. Sí recuerdas, sí recuerdas. Inténtalo. Jessie estaba ahí. ¡Dylan! Y entonces tuvimos... ¡abre la puerta! Una gran aventura en la estación de la imaginación. Bien. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué pasó luego, Dylan? ¿Qué pasó después de la aventura? Pues, yo regresé a recoger mi mochila y creo que la estación... alguien la conectó. Eso es. Continúa. Me sorprendió... di un paso atrás y me caí. ¡Me caí! ¡Ay, mi cabeza! Dylan, está bien. Sí, caíste y te golpeaste la cabeza muy fuerte. Por eso es que te duele tanto. Has estado inconsciente durante 3 días, Dylan. En coma. ¿En coma? Sí, has estado en peligro. Por eso es que Grimm te ha estado persiguiendo. Porque quería llevarte con él. No lo entiendo. Dylan, ¿has escuchado sobre la Parca? ¿Ella es... la muerte? Sí. Pero no debes preocuparte. Tú tienes algo más poderoso y grandioso que ella. Tú tienes mucha fe. Pero si Grimm es la muerte, ¿quién eres tú? A mí me enviaron a ayudarte. Asegurarme de que Grimm no tuviera éxito esta vez. ¿Te enviaron? ¿Quién te envió? ¿Tú quién crees? Lo ves, Dylan. Aún no es tu momento. Te quedan planes por realizar. Quiere decir que por ahora te quedarás. ¿Entendido? Sí, pero... ¿Dylan? ¿Papá?
Oigo a mi papá, Nagel. ¿Nagel? Ve con tus padres. Pero, Nagel... Te esperan. Por favor, Nagel, no te vayas. No te preocupes, Dylan. Estaré cerca. ¿Dylan? ¿Dylan? ¿Papá? Aquí estoy, hijo. Estoy a tu lado. Señor Whittaker quiere llamar a mi esposa y al doctor. Están en el pasillo. Por supuesto. Gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? Tengo jaqueca. Bueno, es comprensible. Ahora solo quédate recostado, hijo. Está bien, pero papá... Dime, hijo. Cuando me sienta mejor, tengo que relatarte una historia. Estoy ansioso por oírla. Esperamos que hayan disfrutado esta emocionante aventura en Odisea, que es tan solo uno de los 13 episodios que querrán ver todos los grandes y chicos aficionados a las aventuras, así como todos los padres que buscan entretenimiento familiar de calidad. Cada episodio incluye personajes maravillosos y situaciones cómicas, las cuales se originan en Wits End, una mansión antigua y fuera de lo común que ha sido transformada en heladería, combinada con taller de invenciones. Su fundador, John Avery Whittaker, se dedica a servir refrescos y a trabajar en su último invento fantástico con la ayuda de su asistente sabelotodo, Eugene. Pero las aventuras no empiezan hasta que aparece en escena cierta persona. ¡Hola! Dylan Taylor. Un niño simpático y de buen corazón que siempre se las arregla para estar en medio de la acción y donde quiera que suceda algo interesante, misterioso o emocionante. A los niños les encantan los personajes llamativos, las aventuras emocionantes y la acción continua. Cada aventura en Odisea incluye una colección estupenda de personajes y situaciones cómicas. En cada episodio se presenta a los jóvenes espectadores historias inspiradoras que les enseñan valores bíblicos como honestidad, responsabilidad y dominio propio. Usted querrá coleccionar todos y cada uno de los emocionantes episodios de Aventuras en Odisea, una producción de Enfoque a la Familia.